Buenas tardes, bienvenidos a la final de nuestro torneo casero, la cuarta liga Zaragoza TTS. Y hoy os traemos la final entre Roberto y Nacho. Para comentar la partida, contamos aquí con los dos semifinalistas, con Pablo. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, ¿qué tal? Y con un Alex. Buenas tardes, Alex. O Alejandro, no sé Hola, buenas tardes. cómo prefieres que te llamemos. Me es igual, como más como os vaya. Vale, pues vamos a decirles y voy a decirles que empiecen cuando quieran. Podéis empezar cuando queráis. A ver si ponen el tiempo. Lo único, avisarme cuando pongan el tiempo. Vale, ahora. Ahora está el tiempo Sí, corriendo. vale. Bueno, pues tenemos a la final. ¿Qué os parecen? Vamos a empezar con las listas. ¿Qué os parecen? ¿Qué hoy presentan aquí tanto Roberto como Nacho? Bueno, Roberto está jugando la que jugó contra ti, ¿no, Alex? En la semifinal. Jugué la ¿Qué semifinal es? contra Nacho, en realidad, Sí, no, y me jugó la jugó contra ti, Pablo. Joder, macho, ya no sé yo dónde estoy. Sí, esa lista de los dos Jedis con sus autoblasters. Y los dos V-Wings con las minas de proximidad me parecen una auténtica barbaridad. Sí, la verdad es que la lista está muy bien pensada. Oh, Pues ese Anakin da horror. sí. A ver, el combo buenísimo que tiene de meter los críticos. Pues te puedes creer que he borrado la partida de mi memoria. Así, por eso siempre digo que gano siempre. O sea, te acuerdas de lo que te interesa. Bien, bien, bien. Sí. No, ahora me empieza a venir imágenes de que se me quedó dos interceptores contra los dos ETAs. Sí. Sí, Bueno, hubo. los Zetas estos son naves que, es que a mí me parecen muy divertidos de jugar, que pegan muy duro para lo ligeras que son. Y las alas B. Las alas V son naves que yo las había pasado un poco por encima y decía, esto no vale para nada. Pero bloquean un montón de espacio, con las minas esas pueden hacer un daño tremendo. Y como entren en modo esquiva infinito, pues complicado, porque para tumbar eso, que en realidad vale pocos puntos, te pegas un rato. No, sí, No, así es. son un dolor. Un complemento muy bueno para. A mí esta lista me gusta mucho, la verdad. Sí, ¿Y los sí, sí. IGs Los están ahora otra vez de moda? Pues yo ni IGs. sabía que estaban de moda, la verdad. Hombre, los IGs, si te plantas con Nacho, nunca han dejado de estar de moda. Lo que pasa es que van a temporadas, van y vienen. Es una lista que Nacho lleva bastante bien. A mí me he pasado por encima dos veces con ella. En la semifinal, de hecho, la lista que elegí en parte era temiéndome los IGs y dije, pues mira, por iniciativa podré. Hacerles daño rápido y me salió mal la proposición porque me jugó otra cosa totalmente distinta. A No hay ver, ¿qué mucha tal? chicha. A ver, con estos IGs habrá que ver. Tiene mucha movilidad, esa posibilidad de cambiar los sloops por talons y bueno, esos pseudo talons raros que hacen. Y si el stealth device aguanta, pues pueden ser bastante difíciles de tumbar, porque tienen un cacho vida elegante también. Sí. A ver, con sensores avanzados y tal, está bien pensado. Lo que pasa que no sé hasta qué punto, pues, por ejemplo, el autoblaster que hemos comentado de Anakin, pues, o de incluso de Obi-Wan, que no tiene puntería, o sea que tampoco Sí. es descartable que pueda levantar un sigilo y empezar. Pero claro, al final, no sé, son la lista de Roberto, depende un poco también de poder pillar fuera de arco y tal, para hacer Sí. realmente daño efectivo, y ya veremos, los IGA aguantan mucho y Sí, eso. tienen un arco muy amplio Sí, aguanta también. mucho y la posibilidad de recolocarse dándose media vuelta sí en sí diferentes ángulos, eso les da la vida, sobre todo para que no les pillen por detrás estos Jedis. sí y luego, bueno, llevan bombas, también llevan cañones, o sea que, en fin, habrá que ver. Las sísmicas, que parece que estaban un poco en desuso últimamente, me parece que es una
decisión relativamente acertada en este emparejamiento contra estas naves tan ligeras y tan, entre comillas, débiles, como les casques una sísmica, pues les puede hacer. Y sí, además que pero, depende mucho también de las coberturas y juega mucho ahí y es el rango, el arco de, o sea, el área de efecto de una sísmica es mucho más grande al final. Pues de momento parece que Roberto, lo otro que puede ser un poco crítico es el cañón de iones, que un ion a cualquiera de las naves de Roberto, ojito. Sí, el pastoreo siempre es un punto que empiezan los disparos. Empiezan disparando, ¿eh? Sí, sí, yo no pensaba que iban a disparar tan pronto, pero mira. Hola, ha ido, buenos días. Ha ido rápido el tema. Parece que eso que te comentaba, que Roberto parece que está un poco exponiendo los UVs. Sí, los... Igual está buscando ir rápido para poder bloquear, pero... A ver, los UVs sí que tiene... Yo creo que siempre los expone mucho. Y para las bombas también, para llegar sí. Cuanto antes a echar las bombas. Calculate. Y al final, que ha parte hecho su segundo ataque porque ha fallado el primero. Entra el primer puntito. Un dañito. Va a usar el dedicado. Dedicado. Pues sí, falla. Un dañito. Un dañito que se le queda. Al rojo. También al exponer las V-Wings por ahí abajo, está llamando a que gire los IGs y Anakin pueda pillarles por detrás. Entonces, claro, al final es. No, vas a darle la espalda a Anakin, pues te la juegas, sí. ¿No? O le da la espalda a todo el resto de la lista. Entonces, sí, claro. Está. Es que yo creo que ahí está intentando. Vamos, yo es lo que creo, ¿eh? Estoy intentando dividir que no puedan unirse los dos IGs, que no puedan hacer la combinación de ir juntos pegando las palizas que cuando se juntan pueden llegar a pegar. Llevándolos separados, pues bueno, al final pueden ser las tres naves contra el IG amarillo y intentar cogerle el culo ya al otro. O sea, no sé. A ver cómo lo plantean. Porque ahora aquí lo normal sería que las dos V-Wings giren hacia el amarillo. Obi-Wan, depende de qué tanto quiera arriesgar, pero probablemente haga corto para no meterse mucho en el trapo. Obi-Wan, un uno cerrado. Sí. Y a guardar de momento. Eso, de momento quieto en la bata. Y Anakin irá a buscar el culo del rojo, me imagino. Todo por arriba de del tablero. Yo creo que aún es pronto. Aún va a tardar uno o dos turnos. Sí, yo... no va a ir este, pero lo que me refiero va a empezar a tirar por arriba del tablero para ir a buscarlo. Yo creo que se cubrirá delante detrás de esa nube que tiene delante ahora mismo para ver si el otro, a ver por quién opta, si se gira, si no se gira y si puede hacer un poco de daño y empezar a focalizar en uno de los IGs. Siendo Nacho, ¿qué haríais? Pues yo iría por Anakin. Más que nada porque es la pieza fundamental de esta lista. Y si el otro va detrás, pues bueno, tienes las bombas, que aún es un poco... De hecho, tienen las de protones. Yo creo que para aguantar... El amarillo es el que tiene protones, con lo cual... Pues, sí. Sí. Si tumbas, o sea, a Anakin, tienes media partida ganada. Sí. El ir a buscar ya las piedras por medio, no lo sé, es una opción. Y el rojo expectante. No lanzarlo. Movimiento corto, quedarte ahí. Movimiento corto. Recto o. Sí, recto, ¿no? Un movimiento. Sería lo suyo. Un uno recto, quedarte ahí a la expectativa, a ver para dónde vas a tirar. Sí. Y el otro igual meterse por aquí, por dentro, entre la nube y la piedra. Y la basura, la basura, sí, el debris. Y tratar de, pues eso, porque al final Anakin tampoco... Ahora veremos si se busca una escapatoria o cómo se queda, pero si se queda un poco comprometido, luego ya lo tiene fácil y busca un poco más de espacio para hacer sus Xehanorts.
Y al final, los Shadow, desde lejos, pues bueno, le pueden meter dos dadicos, que sí que son, tienen una precisión bastante alta, pero con el sigilo yo creo que puede confiar en que aguante. Estamos a la espera de que decidan qué van a hacer. Está dudando con el amarillo, precisamente. Parece que esa es la maniobra que tiene dudas. Debatiendo si meterse a saco contra Anakin o encarar el resto de la lista. Yo creo que estará pensando a lo mejor que la otra opción que puede es tirar recto, en plan largo, para tratar pasarle de... Pasarle largo a los... A los Vs. Sí. Vs y con algo de suerte pillar a Obi. Que Obi no lleva sigilo, con lo cual es bastante más blandito. Sistemas con Anakin, pues... Pone adelante. Coge espacio. Pone adelante. Se meten los Vs. Y para impulsos, sí. Y fijar a blanco. Impulso fijar blanco, sí. Con este me imagino. No, porque me parece que no son azules. Sí, tiene todas las doses y todo. Sí. Tiene un dial muy bueno el ALAV. Para lo mismo. Un dial buenísimo. No se queda más atrás, por si acaso. Ha hecho un 1, que es lo que estábamos planteando. Vamos a ver el amarillo. Cortito, muy cortito, sí. Hombre, va por Anakin, pero... Pero se queda en una posición un poco... Sí, sí. Eso le da el culo al resto de la lista, que es lo que hablábamos. Me voy a tirar un poco más largo, realmente. Demasiado cerca, ¿no? Sí, que ese sigilo, bueno, a ver, pero me pinta de que no va a durar demasiado. No ha hecho recolocación. Mira, con Obi-Wan, ¿no? Esta vez. No. En sistemas no. Pues ahora, no descartaría un blanco fijado, gastando fuerza. No, yo haría un impulso, ahora mismo, para ver si coge el rango 2 con la puntería. Yo creo que llega ahí. Hombre. No sé si coge rango 2, pero estará muy justo. Sí, sí, eso. Luego te puedes quitar de delante. Eso sí que no me lo esperaba. Hola, ¿qué tal? Es que igual esperaba que fuera Nacho más rápido con el rojo. Intentaba pasarle. Sí. No lo sé, o igual ha ido. No sé. Muy arriesgado, me parece. Bueno, tiene una buena tirada de ataque. Eso siempre está bien. Pues, o gastas los dos calculate o pierdes el sigilo. Repite uno, pues no. Se la ha jugado, ¿eh? Espera, porque da la vuelta al otro. Ha hecho con solo con uno, ¿no? Aguanta los dos. Gasta uno de fuerza y le salta el sigilo. Al amarillo. No, lo está haciendo al revés. Ahora se ha dado cuenta. Era hasta el rango 2, ¿no? Muy bien. Pues a ver, el rojo ha perdido el elusive y el otro ha perdido. Y el amarillo ha perdido el sigilo. El sigilo. Le ha metido 3. Esquiva de mano. Autoblaster, con lo cual ahora podrá tirarle con el otro cañón, ¿no? El de iones. Y gasta la esquiva. Esquiva de mano también. No, no hace falta. No hace falta. Cañón de iones o de... Aquí hará el ataque principal primero, me imagino. Y dejará el de iones por si falla. ¿Será eso? La cañón de iones.
Y mete todo. Y esquivado. Y se gasta el fuego. Atención. Bueno. Cuatro ataques, ¿eh? Para que luego se queje. Sí, desde luego, batería humanita. A ver, depende muy bien, ¿eh? Con el sigilo y la fuerza de esquiva, pero claro, no ha tenido ni necesidad de gastar blanco fijado y son... A meter los tres. Los tres. Tira el elusive. Y esquiva. Está rentando el elusive, ¿eh? Hombre, el elusive en estos es muy bueno, porque además luego van a empezar a hacer un montón de maniobras rojas. Sí, sí. Ellos, ¿eh? Uno. Esquivado. Bueno, pues un escudo a cambio de nada. Un escudo y el sigilo, ojo, sí. Que no es ninguna tontería. Pero la posición ahora es buena para los IGs, ¿eh? O sea, no le ha salido mal la situación. Ahora va a poder echar bombas. Echar a bombas. Me imagino que hará maniobras rojas para recuperar los elusive y para girarse a encarar de mejor manera. Además puede coger distancia con los impulsos antes con los sensores avanzados. Sí. Hombre, o los calculate. Probablemente haga los calculate para poder meter daño a la vuelta. No creo que coja demasiada distancia. Bueno, no sé. No, Anakin ahí largo. Bueno, Tonel... Yo creo que Tonel 1 cerrado. Fíjate lo que te digo. Tonel 1 cerrado hacia su izquierda para a ver dónde caen los hijos. Hacia su izquierda, o sea, hacia el borde del tablero. Hacia afuera, sí. Claro. Para quedarse en el extremo, a ver dónde van. Por eso te decía yo del impulso, que es una opción interesante para tratar de coger más distancia. Porque si no, es posible que Anakin te coja el flanco. Y Obi-Wan va a hacer un tonel impulso. Tonel. No, recto. Unos... Yo creo. No sé si es recto. Hacia la izquierda, inclusive. Sí, hacia la izquierda, a lo mejor. Pensando que. Y uno suave. No tiene, no, uno que no sabe para la izquierda, pero probablemente el eje amarillo quede por ahí, por la chatarra. Sería lo esperable. Y el V amarillo no lo acercará. Viento corto. El rojo largo. Y el rojo salir sí, de ahí como pueda. El amarillo, un uno recto, si tiene, que no me parece que no tiene. No tiene. El rojo es el que veo más complicado, que no sé muy bien dónde lo metería yo. Pero ahí que todavía tiene escudos, con lo cual no es exactamente... Puede igual comerse el protonaco, pero bueno, tiene un escudo, o sea, no es... Es que sobrepasarlo es arriesgado. No, pero no llega, ¿no? Con el 2 suave yo creo que no llega. Y 3 suave, aunque hay que extensionar. El 3 es una opción que... Más que nada, igual hasta... Si por un casual chocara, le va a caer un bombazo luego. Una mina. Sí, sí. Sí, pero igual se puede esperar el siguiente turno, ¿eh? Buscar el... Sí, a ver, cuando los que se tenga que quitar la tensión. Que tampoco descarto el 2 abierto, impulso fijar blanco. Hacia la, su derecha, dices. Hacia su derecha, hacia el rojo, hacia la derecha. Sí. Sí. Y yo creo que los IGs van a cruzarse ahí. El rojo hacia abajo. Lo que pasa es que si hace el rojo hacia abajo, le va a pillar el... Mira, ¿qué coi tienen o qué...? Tienen lo que les da la gana, porque tienen la habilidad del rojo, me parece que es, ¿no? Del amarillo, que hace... Que cambia... Eso, les permite cambiar el señor por una... O sea, como hacer un señor, pero con una cerrada. Entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, pero a ver... El tonel, ahora te va a hacer el tonel rover y te va a bloquear el señor. Y no te vas a subir en nube. Y la historia está en que te puede hacer el 4 koi
El 4 Koi. Siempre se te... O el 3. Te lo puede hacer como Koi. Es Koi. O un 3. Como un señor. Cruces entre señor y talon. Es un poco. Sí. Es que nada, porque así vuelves a coger el ataque a. Vas a volver a coger en rango a Anakin. Anakin. Hombre, sería el Koi con el rojo. ¿Un Shai mirando para arriba con el amarillo o qué? No sé, a lo mejor el rojo se mete dentro, ¿no? Con el giro ese cerrado. Pero si te metes dentro, el problema es que casi te aseguras que te va a disparar. Apuntando hacia... Blaster. No, pero mirando hacia afuera. Mirando para afuera. O sea, el señor ese modificado ha cerrado. El tabomba. Y mirando para arriba. Vale, sigue dejando el culo a los demás. Ve. Es que se le deja el culo al blaster de Obi, por ejemplo. Pero claro, ahí tira la sísmica y tal, a mí no me parece mala, ¿eh? O sea, es una opción buena meterse aquí con el... Si tira la sísmica no creo que se meta ahí, pues se la come el mismo. No te hará el coin. Bueno, a ver qué... Obi-Wan sale de detrás de la nube. Y Anakin, lo que habíamos dicho, hacia el extremo, el tonelito. Vamos a ver. Igual se queda adelante, ¿eh? De si hace el Koi. Ha hecho un 3 recto. Es que lo que te digo, si hace el Koi, se le va a quedar delante Obi-Wan. Ese come bomba. No, bueno, el túnel no lo salva. Oh, aún cabe. Creí que no cabía. Pero no sé si se libra, ¿eh? Estamos justo. Cerca. Hace doble calculate. Y el COI, me imagino, ¿no? Ha hecho 3. Es el... Puede ser... Lo que lo puede cambiar por una cerrada o por una recta. Sí. 3. Pasa que el 3, a lo mejor con el impulso luego, a lo mejor se sale de arco. Está dudando qué hacer. Sí. Porque la maniobra directamente no le cabe, ¿no? Esa a la que ha puesto. Entonces... No, el señor no entra y creo que el cerrado tampoco, creo. El cerrado tampoco, ¿no? Tendría que hacer un koi, digamos. Un koi de 3. Un koi de 3. Que es lo que hace. Justo. Que tampoco se queda mal, ¿eh? Porque yo me imagino que Anakin habrá hecho el 1. Sí. Y recupera el... El elusive. El rojo. Está aquí. A ver, hace doble calculate también. Lo que sí que ha gastado ha sido... Ah, sí. Ha hecho otro 3 Egnor. Sí. Va a meterse ahí al lado de la... El debris. Al lado, encima, ¿no? Yo creo que lo coges casi seguro. Yo creo que... Probablemente así. O sea, si hace esa maniobra lo coge. Lo que no sé si puede hacer a lo mejor un koi como ha hecho con el otro. Uy, o el koi o el cerrado, mirando para arriba. Igual así Obi se le choca y no le dispara. Se queda mucho mejor colocado. O sea, de cara a eso. Pero bueno, no sé. Pero doble tensionado. No, pues no lo ha tocado, ¿eh? ¡Ojo! Muy buena. Yo pensaba que caía encima. Está muy justo eso. Recupera el elusive. Yo no he tenido tan buena suerte. Nada.
Pues le afecta bastante esa tensión ahí, ¿eh? Y ha hecho tonel antes, ¿verdad? Sí. Sí, había hecho tonel. Pero es que acción tampoco tendrá, o sea que... El pues va a perder, no puede va a perder el sigilo ahí, ¿eh? Espera, espera, sí, sí que llega. Pierde el sigilo con el... Del sigilo la... y el rojo también lleva algo. Bueno. Uf. Me parece que lo pillaba en el bullseye del autoblaster también. El rojo, por lo menos. Ese movimiento ahí me ha parecido muy... Sí, Anakin puede decir adiós. Dispara Obi-Wan. Tres. Uno es crítico. Los cuales uno entra seguro. Pues no, entran todos. Entran todos. Hasta el Lucif otra vez. Entran todos. Son dos normales. Uno, dos y un crítico. Que es pánico. Haces tres es más. Uf. El amarillo está a tope. Ya. Yeah. Tiene. Vamos a ver si sobrevive. Trabandos. O sea que. A ver. ¿Qué es normal? ¿Lo está haciendo con el. El autoblaster? O sea que. No, será el normal, ¿no? Si no, serían cuatro, ¿no? No, porque está en rango 2. Ah, da rango 2, sí, vale. Pues gasta uno de fuerza, le entra un crítico. O gasta la fuerza. O gasta el. Dirigido. Directo, muerto. No ha querido uf. Gastar la... No, no podía, era un crítico de autoblaster. Ah, o sea que no pensaba, podía gastarlo. Yo pensaba que era ataque normal. Otra vez autoblaster. Gasta los dos. Y... Adiós, muy buenas. Y otra nave menos. Uf, está yendo muy rápido esto. Sí. Que lo esquiva. Y es que además ahora... Obi-Wan no va a poder salvar la... Bueno, va a poder salvar la bomba de aquellas maneras. La bomba, pero es que se queda, está tensionado, vuelve a tensionarse otra vez. Está perdiendo su habilidad. Sí. Porque para destensionarse, o sea, para no pasar por la piedra, tendría que ser un cerrado a la izquierda. No, pasa igualmente. O sea, que sí, se tensionará sí, no, la, pisa, ni... la pisa igual. Es complicado. Te dije amarillo, me imagino que ahora quemará esos los cibernetics. Ahora tiene espacio de sobra, va a volver a encarar con un Segnor tranquilamente. Lo tiene muy bien, Nacho, realmente. Encima difícil bloquearlos con esa capacidad. Bueno, Obi-Wan puede tener algún token si con su habilidad, pero bueno, un ojito. Bueno, pues aprovechando este impasse que tenemos, lo íbamos a lanzar ya con el podcast, ¿verdad? Pero vamos con un poquitín de retraso con el podcast. Posiblemente, no sé si hoy o mañana,
Anunciaremos ya la próxima Liga Hispania para que ya os podáis ir apuntando todo el mundo, todo el que quiera apuntarse al próximo torneo de Hispania. Que lo pondremos la quinta edición, ¿eh? A quinta edición, ya lo pondremos por los grupos para el enlace para mandar a inscribirse en el TTT. Genial. Rondas cada dos semanas, ¿no? Menos... Sí, rondas cada dos semanas. Lo único, esta vez, en vez de ser una extendida y otra hyperspace, serán siempre extendido. Y, sí. Y la idea es, pues, hacer suizo y top. Suizo, pues, dependiendo de la gente que se inscriba, y el top lo mismo. O sea, según la gente que se inscriba, pues será de más o menos gente. Como otras veces, durante lo que es la fase de suizo se podrá ir cambiando de lista, y luego en el top, pues sí, mantener la misma lista continuamente. Está volviendo a hacer la pirula con el... Con el IG, que lo colocaba estupendamente ahí para atizar con el autoblaster. Otros ciberimplantes. ¿Ves qué ha hecho? Sí. Uno no cerrado. Buah. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Además, se han hecho los dos roja, ¿verdad? Sí. O sea, que vuelven a ganar el Elusive. Pues empieza el rojo. Autoblaster, supongo. Buah. Ahí entran daños. Un crítico seguro. Gasta toda la fuerza. No, una. No, son dos y un ojo. Pues entra el crítico. Que es. De defensa menos. Uf. Viendo este. Rudo. Y. Dice que está en Bullseye. Dice el chat. No, el. Sí, los el dos. V, ¿no? Sí. No, los dos. El chat dice que los dos. Muy buen está. La nave rango 1, entonces te coge la parte del final. Pues probablemente lo tire también ahora. Uf. Pues. Tira los iones. Bueno, pues con los iones no lo tira. Uno, pero uno. No sé si esto es armamento principal, no tiene que ser un. Tiene que ser con cañón, porque el ataque secundario, o sea, el adicional tiene que ser con cañón obligatorio, sí. Pues no es crítico, ¿no? Uh-huh. Era un crítico. No, pero si es con el cañón de iones, no puede ser crítico. Igual ha tirado primero con el principal, que no lo sabemos. Sí, que a lo mejor habrá disparado primero con el principal y con... Y luego con el autoblaster, pues sí. Puede ser. Pero vamos, está la partida... Además, los dos críticos que lleva Obi-Wan no se los puede quitar.
¡Qué masacre! ¿Esto te gana, Pablo? Que no me ha ganado, ¿no? ¿Cuándo me ha ganado? ¿Ahora qué? Obi-Wan con uno de fuerza. Que no lo está recuperando. Es que tiene... No sé, yo no sé qué haría, la verdad. Yo soltaría una bomba por si cuela. Con el Shadow. Pues si cazas algo, yo qué sé. Es que no... Y el otro tira recto a buscar distancia. Porque... Ya... El Shadow es difícil que con la bomba lo pilles, pero bueno. Son más raras en visto. No, vale, es que no... No tiene tan jodido que no sé muy bien qué opciones tiene. No lo sé. Porque te diría algún movimiento que lo pudiera... Pero es que el Shadow tiene que girar hacia el mismo sitio que está el Obi-Wan. O sea, que tiene que ir Obi-Wan. O sea, va a mover las dos hacia la derecha. Así que con toda la tensión que tiene por ahí en esa Nacho, este turno es difícil que pille a las otras, pero... A ver, Anakin lo único que veo es que haga el... No, pero es que tampoco puede. No, sí, puede uno, ganar. No tiene más que uno de fuerza. Podría gastarlo, pero vamos. Yo trataría de coger el culo al amarillo, que es el que puede eliminar. Y a ver. Se puede dar la vuelta, yo qué sé. Nada. La tensión sí. Se la queda. Mira. Se quita una tensión. Ese se comerá la bomba. Hasta la fuerza, hace el Segnor y lo hace en la otra. Ahí el. Sí, es un. Segnor, es. Sí. Talon. Talon. No saca ningún crítico, con lo cual no. No entra directo. Pero mira. Dos. Hasta el y hasta ahí en sigilo. Uh-huh. Creo que hasta. Bueno. No, lo malo que ahora el... El amarillo se va a comer el bombazo. Sí. La mina... Pero igual probablemente se coma otro, ¿eh? Sí. Una sísmica. Una sísmica, claro. Muy complicado que se salga de ella. Bueno, puede tirar largo, pero... Tirando largo, pero entonces se queda... Queda a tiro de alguna de las dos. Claro, del amarillo probablemente. Que se va a quedar ahí esperando. Vale, que tampoco se la puede comer él. Que si tiene muchos daños... Igual lo tiran con las dos bombas. Puede morir con las dos bombas. Sí, sí. De hecho que sí. Es que incluso... No sé si realmente le hace falta tirar la... La sísmica. Hombre, con la sísmica casi que te aseguras que Obi caiga, aunque no lo pilles en arco, y aunque el amarillo explote. Y un IG prácticamente entero contra el V-Wing está eso acabado. El IG rojo se puede dar la vuelta ahora, ¿eh? Que está tensionado. No, que no puede, pero si suelta la sísmica, casi que te aseguras que muera Obi-Wan. O sea, sería muy raro que no. Obi-Wan. Si ya tumbas a Obi-Wan, pues la partida está lista. Aunque explote en amarillo, me refiero. Es que realmente, no, yo de hecho no sé si es capaz de escaparse de la distancia. Porque esa nube la explota
Yo creo que no la salva ni en pintura. Tensionado. Dos. Está la sísmica. Yo creo que ni el 5 le salva de ahí. Le saca de ahí. Se pone para tapar el hueco. Para tapar el hueco, que se la coma seguro. Ah. Siempre puede tirar con la otra. El debris, yo creo que sí le llega. O sea, parecido. Que yo creo que no. Yo creo. Cualquiera de las dos, yo creo que lleva. El de Bris casi seguro. El de Bris, tiene que elegirlo, ¿no? Casi seguro. Sí, tiene que elegir cuál de las dos. Estará con la regla ahí en el, en la pantalla. Le di que. La nube le hace daño a las dos naves enemigas. Debris. Los tres. Sí. Ha ido a lo seguro. Sí, sí. Y ahora lo veo por curiosidad. Sí, sí. Sí, no llegaba, con la otra. Ya está bien. Pues se queda un. El killer. Un nube. Mueve contra dos hijes, claro, de que ese amarillo puede ser tumbado ya. Bueno, difícil con la difícil, pero puede pasar. Cosas más raras hemos visto. Ya, bueno, dos. Con esta mano. No, lo esquiva. Y ahora el amarillo dejará otra sísmica. El protonaco, ¿no? Sí, son protones, unos protones. Sí. Y obviamente ya sabemos de qué. Si hay los bombas que tanto le gustan a Robert. Tendremos otro segmento del podcast hablando de las bombas. Ha comido varias, ¿eh? Ha sido las sísmicas, la verdad que las ha sacado mucha renta en esta partida. Es que contra esta lista las sísmicas son muy buenas. Que ahora están más de moda jugar todas las termales, pero las sísmicas, ojito. Va a intentar acabar la faena de uno el amarillo. Complicado porque. Fija blanco. Ya que estamos, ¿no? Sí. Y un sloop. Ya que pasó por ahí. Solo queda una tensión. O lo tira en este turno el siguiente, o lo tiene claro. Vuelve a meter los dos. Pero es que. Pues ese V es un killer. Ha sacado plenos todas las veces que ha tirado. Pues. ¡Hola! Nacho tampoco se podrá quejar de verdad. Esto. Festival del pleno. A mí estas cosas, ¿por qué no me salen?
¿Por qué no juegas lo roto, tío? Voy a jugar Vader. Voy a jugar Heroico. Heroico resuelve cuando salen los plenos al revés. No, sí, ese es el problema, que juega Heroico. Juega Heroico y juega Resistencia. Perdona, Heroico yo creo que es la cosa más... En tus manos rotísima está. Pero vamos. Porque yo le doy uso. Exactamente, que lo triste es que es la típica mejora que sirve cuando tienes mala suerte. Exacto. Yo siempre recordaré. Igual tengo que cambiarme de facción yo. Yo siempre recordaré Madrid con Heroico. Yo no la uso por eso. Siempre me parece que es una mejora poco útil. Digo, si no la uso nunca. Yo no la uso nunca. Yo no sé para qué sirve esto. Ay. Si la pudieras usar para cuando tiras para las bombas, aún, pero. Claro. O Heroico con las bombas. Sí, pero para las suyas, no le verás comerse una bomba. Es autoblaster. Okay. Armamento principal. Me imagino. Dos. Le quito el ojo. Yo me lo comería. Y ahora el autoblaster. Está pensando. Es que... Bueno, lo he esquivado. Le ve sin obstrucción. Vamos a ver. No ha hecho el calculate. Bueno, ha hecho impulso. Uno. Y ha esquivado. Oh, ¿cómo se le resiste? Ahora a buscar la nube. Tras el amarillo sigue huyendo. Hay cachopín, ¿eh? Que es el que tiene la conexión tan... Tú. Yo eres el único que me sale malo. El resto sale bien. Sí, a mí el único que sale con 200 y pico 400 eres tú, Pablo. Vaya. Estoy con la wifi, pero no me esperaba que fuera a hacer mi culpa. Protección de la nube. Bueno, no le sirve de mucho, ¿no? No se acerca. Se da la vuelta. Principal. Dos. Le queda media. Al principal la E. Tres y... ¡Uy! Cerca. Bueno. Hay iones, ¿no? Te come el daño. Te come el daño. Ah, vale. Va a estar ojo. Dos y esquivado. No. No lo tirará.
Y ahora sí que ya me parece a mí que... Sí. Toca hacer el honroso 5 resto. Un 3 suave hacia la derecha también cumple la misma función, ¿no? Sí. No, yo creo que tire al amarillo, que lo intente tirar, con la, aunque sea con la bomba o algo. Pero si es que... ¿Qué vas a hacer? ¿Un 3 abierto? Tres abierto... Ojo. Y el rojo con que haga un 1 un 2 abierto hacia la izquierda le vale. Es que lo pilla por donde quiera. No sé que lo va a reventar. Además, lleva el blanco fijado ese desde hace 2 días. Lo ha necesitado de momento. Y ni siquiera lo ha usado. Ahora pasa tu turno. A por el culo. Sí, a morir. Yo casi hubiera hecho blanco fijado. Y haces el blanco fijado y buscas que hacer el crítico que te falta con el autoblaster. Yo creo que está a rango 2. Impulso. Y listo. Se acabó. Y se acabó. Pues maravillosa final. Sí, está. A ver, un poco. O sea, ha desequilibrado enseguida, pero la verdad es que me han sorprendido muchísimo los IGs. Estos IGs. Sí. Muy bien. Y la sísmica. Nacho, muy bien jugado, la verdad. La plantea muy bien la partida. Bueno. No sé si querrán hacer algún comentario, si querrán pasar aquí a comentarnos la partida, y si no, pues terminaremos la retransmisión y también lanzaremos la liga de aquí de Zaragoza. Ya os iremos avisando. A ver. Excelente. Si quieren entrar o... ¿Hay llavero o no hay llavero? ¿Eh? Habrá llavero, ¿no? ¿Hay llavero o no hay llavero en la siguiente? Hombre, a ver si me apunto o no. Si consigo hacer funcionar la maquinita, sí. Ay. Pero vamos, que, bueno. Que ya te haré un llavero, aunque sea. No, no, aunque si, tenga que si poner no, los dados. Si no me lo gano, no lo quiero. Hay que ganárselo. Y si no, la cuchara de palo siempre está bien. Es un recuerdo. Pues nada, chicos. Un placer. Y esperamos para las próximas retransmisiones. Enhorabuena, crack. Enhorabuena. Para entrar Nacho aquí. Nada, que está por aquí, Nacho. Buenas. Buenas, nada. Que Roberto se ha desconectado ya. Bueno, esta... Gran victoria. No la ha salido bien. Enhorabuena, bien jugado. Muy sorprendentes los IGs. No me esperaba yo que fueran tan... Esos IGs los he sufrido yo en carne propia y son horribles. Son puñeteros. Muy
muy bien. Bueno, muy bien. Gracias por el tiempo de ir a retransmisión. Bueno, a vosotros. Enhorabuena, gran final, me parece excelente. Y venga, vamos viendo para más. Venga, chicos. Hasta el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.